Este es el review oficial de Müller en forma. Este video nos lo pidió especialmente nuestro amigo Iki León Ruelas, un review de Götze, Kroos o Müller. Aquí está, mi estimado Iki, el review para ti, Müller. Espero que les guste. Un saludo, por favor, a El Crack HD. Saludos, Fantástico Ídolo. Saludos a Aldo Ayala, a Sammy, a Sammy 8, Sammy, a Francisco Bobillo. Un saludo desde Argentina, boludo. Fuerte abrazo, parte de Fifásticos, de parte de Cerecero. Ya no podemos regalar monedas, es ilegal, mi querido Sammy. Pero un abrazo, saludos a la gente de Tijuana. Y los Xolos están roqueando la Liga MX. Igualmente un abrazo a nuestro amigo Juan José Hurtado. Le mandamos un muy fuerte abrazo. Qué bueno que les sirvió el video del Globito Sorpresa. Por favor, díganos qué les ayuda a este canal, qué quieren ver también. Y un abrazo muy fuerte a Julián Antonio Silvadonoso. Salúdame, FIFA la vida, Julián, a todos sus amigos. Sammy, saludos. Hola, fiferos. Pues bien, vamos a ver este review oficial de Müller, que ya nos lo habían estado pidiendo. Aquí vamos a ver las características de este bombardero de Múnich. Un gran jugador. Aquí nos lo colocan como delantero, pero también puede funcionar como un medio derecho ahí en el ataque. Vamos a ver los números que maneja este brother. Bastante bueno en los remates, en los regates, de fuera del área. Unas piernas muy, muy privilegiadas. Lo que tiene bueno es la fuerza de tiro. Manda unos centros buenísimos igual para cabecearlos. Es un jugador muy bueno, tiene muy buen balance, que es muy importante considerarlo en cada jugador. Después lo platicaremos con más calma. Y la fuerza, el poder físico que tiene este bombardero de Müller es buenísimo. Lo malo, pues, el drible, que no es muy bueno con los pies, tiene dos piernas izquierdas y que tiene un trabajo ofensivo alto. Esto quiere decir que vea nada más los goles que va a meter el bombardero. Lo malo de esto que les comentaba es que baja mucho a la hora de defender, pero las voleas, vean allá, ¡pum! Sacan los cañonazos de todos lados. Es un gran jugador, de verdad. Es un centro delantero muy bueno, que te puede acompañar ahí una delantera muy sólida con una Aubameyang, por ejemplo, ahí en una escuadra de la Bundesliga. Un jugador rápido, y tienes un jugador un poquito más lento, pero con mucho punch. A mí me gustó mucho jugar con Müller. Lo único malo, sí, es muy notable que se queda. Ahora sí que a la hora de defender baja mucho cuando uno lo quiere arriba. Pero sin duda te da una característica. Ven aquí como brinca y toca la pelota con, yo creo que fue la 100 de su cabeza. Y aquí se pone a brincar como mariposa, pero la verdad le gana el cabezazo. Vean ahí a todos, vean ahí cómo gana el cabezazo y logra meter el gol. La altura le ayuda muchísimo y es técnico. Ven aquí la bombeadita que le da a Buffon. La verdad, muy buena, muy muy buena. Este jugador realmente no te va a decepcionar, vale la pena, vale su peso en oro. Yo lo recomiendo totalmente, tiene mi aval. Y pruébenlo, por favor, recomiéndenlo si les gusta este jugador. Díganme, por favor, qué más jugadores quieren el review para hacerlos también en el canal. Yo soy Cerecero y recuérdenlo, bombardeando desde Múnich, FIFA la vida.